Estamos con la gloriosa 62 que se presentó por primera vez. Estamos con el director Miguel Domínguez. Miguel, muy buenas noches. Muy buenas noches y bueno, sí, la verdad que un honor, un gusto de poder participar en estos carnavales de Arenales 2019. Y bueno, estamos llenos de orgullo de poder representar a nuestro club que tanto queremos, nuestros colores que siempre amamos. Y bueno, y hoy nos transformamos en alegría para el pueblo del distrito de General Arenales. Bien, contento por que estos carnavales por ahí no se mueran, que Arenales siga apostando los carnavales. Sí, seguro. Creo que es muy bueno para la sociedad y muy bueno poder tener cultura en las calles de General Arenales. Y esto es una gran cosa que realmente nosotros, lo que practicamos la percusión, nos encanta estar ser protagonista de este maravilloso carnaval 2019 del distrito de Arenales. ¿Cómo llegó esta participación? ¿Cómo llegó la idea de participar de los carnavales? Mirá, fue una idea de los chicos de la Gloriosa 62, en un común de acuerdo con todos los chicos, de poder participar y de demostrar lo que hacemos en la cancha, volcarlo en la calle para toda la gente, que ama del ritmo de la cancha, ¿no? De un ritmo futbolero. ¿Los participantes son todos de Arenales? Los participantes son la mayoría de Arenales y las bailarinas también, nada más que los vientos que hacen la percusión que ustedes están escuchando de fondo, son los chicos de Junín, de la hinchada de Sarmiento de Junín. Te dejamos seguir tocando, gracias por el show, Miguel. Dale, no, gracias a ustedes y bueno, y un saludo grande a todos los arenalenses que disfruten del carnaval y a ustedes que siempre están apoyando todo lo que noticias en el distrito. La verdad, muchísimas gracias por el espacio. Pintó carnaval y los más chiquitos también quieren que esto siga. ¿Cuánta gente, Ali? Mucha gente se hizo presente esta noche. Desde acá arriba se ven ambas manos completas, completas. La tradicional comparsa San Remo, estamos con Gallo Sequeira. Gallo, muy buenas noches. Buenas noches, gente de Canal 7 Local, Martín. Muy contento de volver un año más a los Corsos de Arenales, bueno, y ser uno más de la comparsa San Remo después de tantos años. Y compartir esta noche hermosa, se nos dio una noche especial, nubladita, pero hoy es una noche de fiesta y hay que vivirla. Y me hace muy feliz, digamos, estar bailando acá en los Corsos de Arenales. Qué lindo lo vimos San Remo, muchos integrantes, se ha sumado mucha gente en este 2019. Sí, con el paso de los años, vamos a ver si el año que viene se suma más integrantes, a ver si podemos por ahí salir por ahí, porque es una comparsa que viene heredando de la comparsa Macumba, de donde uno viene de ahí, de esa gente como Mito Verón, nuestro inolvidable Cateto que está en los caminos del cielo, pero sé que de alguna estrella hoy está con nosotros acá. Y bueno, y para todos en general, para toda la gente que participó en esa comparsa y hoy parte que se encuentra acá, como mi amigo Catango Gallego. Hemos visto imágenes desde muy chiquito, Gallo, prendido a la comparsa, ¿no? Sí, la verdad es que sí, 8 o 9 años, ya estaba bailando en infantiles, llevé el fuego, la botella para el fuego. Bueno, hice de todo para mi querida comparsa Macumba y para el pueblo y el partido de Arenales, porque Arenales es uno solo, así que hoy lo estamos viviendo todo el partido de Arenales.
una apuesta a la alegría. Por fin Arenales tuvo su noche de carnaval, por ahí tan postergada por cierta cuestión, así que muchas felicidades, buen show, y bueno, lo vimos muy, muy, muy movidos, muy motivados frente al escenario. Bueno, muchas gracias, amigo Martín, y acá para mi amigo el cámara, que siempre está conmigo cuando lo necesito, y igual que vos, Martín, es un placer estar hoy para Canal 7. Este carnaval lo vimos a San Remo muy motivados, con mucha gente se ha sumado. Sí, la verdad que estuve mirando el marco de gente impresionante por el día y pensé que no iba a venir tanta gente, y sin embargo la gente se porta, la gente viene aquí, acompaña, y nosotros siempre estamos. A pesar de por ahí las postergaciones que hubo por ciertas cuestiones de fuerza mayor, bueno, hoy los carnavales se realizaron y bueno, estamos disfrutando de un San Remo renovado, mucha gente vemos, Toro. Sí, la verdad que se renovó un poco, no mucho, pero se renovó bastante. Puede ser que el año que viene, si Dios quiere, si llegan a hacer los carnavales, trataremos de hacer algo mejor y con más tiempo. Pero igual, hoy esta noche estoy contento porque la gente acompañó, aplaudió, todo muy bien, todo muy lindo. ¿Volvió el lanzallama? Volvió el lanzallama, gracias a Dios volvió y se está portando. Hasta ahora está todo bien. Estela, muy buenas noches. Bueno, realmente te vimos con mucha motivación, muy... Estoy contenta, por lo menos se hace la comparsa, los chicos acompañan. Primero no había nadie, vos viste todos los que vinieron. Chiquitito, ya va la semillita, todo. No, está lindo, a mí me gusta. Yo lo hago de corazón, me encanta. Bien, se habían postergado en dos ocasiones. Sí, y no se hacía, y después me llamaron que sí, que se iban a hacer, así que no, estoy muy contenta, agradecida, y lo hago porque lo llevo en el alma. ¿Practicaron mucho, trajes nuevos? No, sí, hicimos trajes nuevos, practicamos, y están entusiasmados, pero viste, quisieran bailar unos días más, pero viste, el tiempo no acompaña, ya es tarde, y... pero por lo menos estamos contentos. ¿Catango estrenó traje también? Estrenó traje nuevo, se lo hizo Marta Berruti. Sí, no, se hizo. Catango ya, no sé si no este año que se retira, pero lo llevan el alma. Está mal enloquecido porque iba todos los días, íbamos a bailar. No, está lindo. Nosotros, al menos, agradecerle a la gente, que nosotros siempre decimos vamos a ensayar y la gente va sola, no los busco, yo eso solo van a casa y me encanta. Bien, estamos con otra señora acá. Señora, no vemos quién es, pero bueno, muy buenas noches, espectacular. Buenas noches, ¿cómo le va? Bien, ¿cómo está pasando? ¿Cómo está disfrutando? Bien, hermoso, divirtiéndonos, pero ya somos, viene todo de la misma sangre, es las raíces. Empezó yo, que soy la más grande, a todas mis hijas, mis nietos, mis bisnietos. ¿Cómo es su nombre? Elida Mabel. Elida Mabel. Sí, el apellido no lo digo, pero igual, Elida Mabel Jiménez le dijo. Muchas felicidades. Bueno. Muchísimas gracias a ustedes.
escuchamos Alegre los Consagrados. De fondo estamos con la intendente municipal, doctora Erika Revilla. Se acaba de quemar el Rey Momo. Sí, la verdad que qué bueno, una fiesta, muchas tristezas, muchas alegrías, pero bueno, creo que fue un buen espectáculo, que la gente lo disfrutó, que la verdad que San Remo le dejó la vida, como así también la batucada de Marcos Acuña, un gran trabajo de todos, así que bueno, un homenaje a Catango, al grande, y bueno, nos acompañó también la comparsa de Lincoln, la 62, así que una fiesta hermosa. Mucha gente, así que bueno, por lo menos hoy el pueblo ríe. El carnaval se destaca por la alegría, pero hubo un encuentro de emociones, hubo emociones felices, por de alguna forma decirlo, ¿no? Sí, claro que sí. La verdad, esto, por ejemplo, de la quema del Rey Momo, son recuerdos que me trajeron a la niñez y a muchos de los que estamos acá, porque la verdad que era un simulacro que se hacía, que se armaba, y cuando terminaba el carnaval, bueno, se quemaba. Y yo creo que a muchos les ha traído ese recuerdo tan lindo de bailar en el barrio, de practicar mucho la comparsa, de armar los trajes. Bueno, Catango sabe mucho de eso y muchos de los que están acá, como Estela también, de la comparsa San Remo. Pero bueno, una alegría hermosa y la verdad que frustrado este carnaval de este año, porque primero fue el mal tiempo, que no nos acompañó, que teníamos también comparsas de otros lados, venían de San Luis y no se pudo porque, bueno, una tormenta muy grande y lo suspendimos. Y la próxima fue también la directora de Cultura, bueno, que María Elisa se está recuperando y bueno, sus hijos están bien. Bueno, vamos a acompañarla mucho en todo este proceso, pero bueno, lo pudimos celebrar con mucha fuerza, con mucho trabajo, y agradecerles a todos, porque la verdad que se disfruta mucho y se nota en la gente la alegría. Bien, y atinado el día de hoy, porque bueno, hubo amenaza de tormenta durante toda la jornada y no llovió. Sí, todo el día, estábamos todos mirando a ver si se corría, viste que esto es de ahora, de una hora para la otra. Bueno, ahora dicen que dan a la madrugada, pero la verdad que el clima nos acompañó porque es una noche cálida. Y bueno, felices por entregarle alegría a la gente y también por esto de... Hacía muchos años que no se hacía el carnaval y de bueno, hace 3 años logramos volverlo a traer y que la gente se enganche y que las comparsas y todo aquel que tenga ganas de bailar lo espere el cemento para disfrutar. Y la gente ya reclama el 2020. Sí, claro. Sí, bueno, vamos con más fuerza. Gracias, intendente. No, gracias.